todos y bienvenidos a Seguridad Electrónica y algo más. En este tutorial vamos a explicar cómo formatear los discos duros para un DVR, NVR o una cámara IP para las marcas Dahua y Hikvision, que son las que están en el mercado más implementadas, ¿vale? Cabe destacar que tenemos que saber qué disco duros hay que poner en los grabadores NVR o tarjetas SD en la cámara IP. De todas formas, aquí hago un recordatorio para que veáis el vídeo en el cual explico qué tipo de discos duros hay que instalar en los grabadores. Para ello, vamos a utilizar una cámara IP de la marca Dahua, pero el menú es igual en los DVRs o NVRs. Y también vamos a utilizar una cámara IP de la marca Hikvision, pero el menú es igual en los DVRs o NVRs. Y también necesitaremos un ordenador para efectuar estos procesos. ¿Cuándo hay que formatear los discos duros? Muchas veces nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuándo hay que formatear los discos duros? Pues yo como técnico siempre digo que siempre, ¿de acuerdo? Cuando se instale un disco duro nuevo en un grabador, se formatea y nos quitamos de problemas. ¿Por qué? Pues teóricamente los grabadores vienen formateados de fábrica, ¿vale? De la fábrica de los que sean de la marca, ¿vale? Sea Gate o Western Digital, ¿vale? Pero muchas veces hay grabadores o NVRs que tienen un formato distinto, ¿vale? Y después si lo pones y no lo formateas, te pueden dar problemas, ¿vale? Que si no lo lee bien o que graba mal y demás. Con lo cual, metes un disco duro nuevo, lo formateas y ya está, es formateado como el grabador o el DVR es el formato que lo pone, ¿vale? También muchas veces, ¿vale? Que a mí me ha pasado. Cuando hay un corte de luz en la vivienda o en donde está el grabador y no posee una UPS o Side, que es, digamos, para cuando se vaya la luz, que aguante unos 10 minutitos así, que no del corte de luz, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un corte de luz, el disco duro siempre está leyendo, ¿vale? Y al haber un corte de luz, hace un picotazo. Muchas veces se producen averías, ¿vale? Que la mayoría cuando se va un corte de luz, lo primero que se estropea es el disco duro que siempre está leyendo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando eso y empieza a pitar, después al día siguiente empieza pi, 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 casi todo tiempo, ¿vale? Lo que hay que hacer es quitar el disco duro y poner otro. También me ha pasado muchas veces, eso el 80% de las veces se estropea el disco duro, ¿vale? Pero muchas veces me ha pasado que se ha ido el corte de luz y después vas a abrir una grabación y no hay grabaciones. O que es decir, que no lee las grabaciones. Muchas veces he formateado nuevamente el disco duro y ha funcionado, ha vuelto a funcionar, ¿vale? Eso me ha ocurrido en muy pocas ocasiones, pero me ha ocurrido, ¿de acuerdo? Y sobre todo en las cámaras IP, las que llevan las micro SD, muchas veces cuando se va a corte de luz dejan de funcionar las tarjetas, ¿vale? Y es volver a ir, volver a formatear la tarjeta micro SD y ponerlas otra vez en funcionamiento. También cabe destacar que para las tarjetas SD hay que poner, digamos, una tarjeta que sea de marca, ¿vale? Que tenga una garantía, aparte de que sea una categoría 10 para el tema de la grabación, ¿vale? Eso sobre todo, sin instalar cosas de marca que muchas veces, por poner una cosa de que sea barata, al final después sale más caro. Vamos a realizar el formateo en la marca Dahua y en la marca Hikvision, que son las marcas más populares del mercado, por lo menos aquí en España. Formateo de disco duro en Dahua. Bueno, vamos a hacer el formateo de los discos duros de dos formas, ¿vale? Para que ustedes puedan hacerlo de una o de otra forma. Vamos a hacerlo a través de una página web, ¿vale? De una web y a través del software Smart PSS. Yo siempre recomiendo que a través del software es todo mucho más fácil y esta es, digamos, a la hora de reconocer las cámaras es más rápido y no tengo tantos problemas con la web, con el tema de los plugins y demás. Vale, pues vamos primero a hacerlo por la web. Abrimos un navegador, ponemos la dirección que previamente ya la ha localizado. Entonces, vale. Y ahora vamos a poner la contraseña. Vamos a ver que salga esto. Vale, el usuario es el admin y la contraseña vamos a ponerla. Vamos a login. Vale, ya nos vamos. Vamos a ir a settings. Aquí para volver a cámara aquí meter los prints y demás. Vale, nos vamos a settings. Y aquí nos vamos a poner storage. Vale. Y aquí le pone destination. Aquí vemos que va a estar grabando
en local, en este caso como es una cámara IP, pues en la tarjeta SD. Si fuese un DVR o un NVR sería en el disco duro. Vamos aquí a local. Aquí vemos que tenemos disco normal, lectura y escritura, y está agarrado solamente 58 megas, ¿vale? Pues vamos a darle aquí a formato. Así de simple es. ¿Está usted seguro? Sí. Le damos a formato. Ahora el formato. Y aquí vemos que ya lo ha formateado. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora vamos a hacerlo seguidamente con a través del software Smart PSS. Vale. Vamos aquí a logout. Nos salimos. Minimizamos. Y ahora nos vamos al Smart PSS. Lo abrimos. Vale. Vamos a ver qué tal un poquitín. Vamos a login. Y aquí, anteriormente ya lo he puesto ya la cámara en el software y demás. Vale, nos vamos a Device Configuration. Bueno, primeramente vamos a poner si se ve la cámara. Vamos a ver que vamos a ver que se ve perfectamente la cámara, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos aquí a configuración, seleccionamos la cámara, ¿vale? Y nos vamos a poner Storage, ¿vale? Y aquí donde pone HDD Manager, le damos, nos sale, digamos, el disco duro, ¿vale? Y aquí en operación le damos un desplegable y pone Format HDD. Le damos a aplicar, damos a OK y a salvar. Históricamente, con esto ya se habría formateado el disco duro. Es bastante fácil, pero yo siempre recomiendo que a través del software es mucho más fácil hacer las cosas. Bueno, antiguamente los software de Smart PSS eran por último más complicados, pero estos últimos que han sacado, la verdad es que funcionan perfectamente. Formateo de disco duro en High Division. Ahora estamos con la marca High Division. En este caso, vamos a utilizar igualmente una cámara IP, pero para un DVR o NVR sería lo mismo. Los menús son los mismos, ¿vale? Vamos a hacerlo igualmente de dos formas, a través de web y a través del software IVMS 4200, ¿vale? Obviamente vamos a ir por web. Vamos a abrir un navegador. Ponemos la dirección IP que tiene la cámara. ¿De acuerdo? Me he confundido. 132. 132. 68. Aquí tenemos, vamos, admin y la contraseña. Y le damos a acceder. Vale. Aquí muchas veces por navegador web tarda un poquito más en cargar y demás. Por eso siempre recomiendo a través del software, es muchísimo más rápido. Aparte ya que lo están ya pensando, digamos, las marcas, que sea todo a través de su software para que no haya ningún problema. Aquí igualmente, aquí no se ve la cámara porque hay que instalar plugins y demás. Y claro, bueno, vamos a configuración, ¿vale? En configuración esto va a tardar un poquitín, pero igualmente por eso digo que por web muchas veces tarda un poquitín en conectarse y cargar las pantallas. Vale, a ver qué tarda un poquitín. Vale, ya estamos aquí. Aquí nos vamos en configuración, ¿vale? Y nos vamos a almacenamiento. En almacenamiento nos vamos a gestión de almacenamiento, ¿vale? Y aquí nos sale la capacidad, espacio libre, grabación programada y demás. ¿De acuerdo? Aquí le damos aquí y le damos a formatear. Formatear este disco duro, le damos a OK. Y aquí lo bueno es que te pone el proceso, cuánto está tardando en formatear. Como por ejemplo en el Ajua, pues no te lo pone, no te pone el tiempo como lo está haciendo aquí. En el fondo ven que están pues de 20, 22%, 24%. Lo bueno de esto es que sí que lo pone y la verdad es que a mí me parece muy bien. Muchas veces da si no sabes cuánto tarda o si se ha quedado bloqueado o cualquier cosa, ¿vale? Pero en este caso va bastante bien. Y después a través del software lo veremos también. A través del software es un poquitín más complicado de encontrar que en la marca Dahua, ¿vale? Pero al final cuando uno se acostumbra, pues se hace sin ningún problema.
Bueno, hemos visto ya que está al 100% y ya se ha formateado el disco duro, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora vamos a hacer esto mismo a través del software. Cerramos, ok, minimizamos y abrimos el software. Aquí igual. El usuario y la contraseña. Aquí es diferente. Perdón. Lo he confundido. Estamos entrando en el software. Y aquí hay una cosa que a mí me gusta de este software muchísimo, ¿vale? Porque aquí pinchamos aquí arriba y sabemos exactamente cuánto tiempo está, perdón, cuánto está utilizando de memoria, de CPU y de network. Que muchas veces dicen, es que este software va muy lento. Pero tienen que mirar si a lo mejor es que está consumiendo toda la memoria del CPU o lo que sea, ¿vale? Eso es lo bueno. El otro no lo tiene, pero esto la verdad es que está muy bien, ¿vale? Pues aquí nos vamos a Device Manager, Management, este, perdón por mi inglés. Y aquí, ¿vale? Tenemos el grabador. Y nuestro gira aquí donde pone, donde está la ruedecita esta, ¿vale? Si sí, dejamos aquí, pues, Remote Configuration. Aquí es un poquito más complicado. El de Dahua es más fácil. Nos metemos aquí. Y aquí nos vamos a donde ponga Storage. Abrimos y nos vamos a General. Y aquí vemos que tenemos el disco igual. Vamos aquí, seleccionamos y damos a Formato. Y damos a OK. Y aquí pone proceso y aquí en la parte de la derecha pone el tiempo, ¿vale? Igual, a través de web o a través del software viene este proceso que sabe exactamente si se ha quedado bloqueado o si está mucho tiempo en el mismo número, en la misma numeración, pues sabes que se ha quedado bloqueado y hay que reiniciar el equipo. Pero lo bueno de esto es que te lo va poniendo sin ningún problema. Bueno, ya estamos viendo que está llegando por el 88% y ya va a terminar el formateo de, en este caso, la tarjeta SD, el micro SD. Pero si fuese en un DVR o un NVR sería lo mismo, ¿vale? Ya hemos visto que se ha formateado formatting HDD completado, con lo cual hemos visto que es bastante fácil el formatear el disco duro, que esto muchas veces para la gente que no lo sabe, pues se puede perder. Pero los técnicos como nosotros ya sabemos dónde tenemos que ir, pero siempre que pongan un disco duro nuevo o una tarjeta SD, formatearlo, porque muchas veces un grabador utiliza un formato, después lo cambian y teóricamente los discos duros vienen formatados de fábrica, pero muchas veces con el formateo que utilizan los grabadores, pues si no lo formatean dan problemas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Aquí termina este tutorial. Este vídeo puede ser un poquitín absurdo o poco interesante para las personas como yo que somos técnicos, pero para un cliente final la verdad es que este vídeo es de gran ayuda para saber cómo formatear los discos duros cuando se compran un grabador o una cámara IP nueva, ¿vale? Cabe destacar que, por favor, suscribiros y dar a la campanita para cuando suba un vídeo nuevo, ¿vale? Y en la descripción dejaré un link de mi página web en el cual podéis descargaros manuales, software y firmware, ¿vale? Y por último, en los comentarios, si tenéis alguna duda o pregunta, por favor, dejadlo en los comentarios y yo, si puedo solucionar vuestro problema, no os preocupéis que os respondo sin ningún problema. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.